Quiero empezar el mensaje de esta mañana haciéndote una pregunta. ¿Puede tu fe salvar a otros? ¿Puede tu fe salvar a otros? La respuesta desde la doctrina de la salvación protestante y más ortodoxa es obvia. La fe solo puede salvar a quien la ejerce, porque la fe es un asunto personal e intransferible. Podemos decir que mi fe me salva a mí y a nadie más que a mí. Pero permíteme esta mañana que yo te lance un reto. Y que te diga que si tu fe no es capaz de salvar a otros, es posible que sea una fe que no sea capaz ni siquiera de salvarte a ti mismo. Es más, si tu fe como hijo de Dios y como hijo, como siervo de Dios, no es capaz de salvar a otros, mejor es que nos dediquemos a otra cosa. Porque estamos aquí para salvar a otros. Se necesita fe para hacer la obra de Dios. Se necesita fe para vivir en los caminos del Señor. Y se necesita fe para traer a otros a los pies de Cristo. Jesús ocupó mucho de su ministerio enseñando sobre la fe. Y en ocasiones recriminó a los 12 por falta de fe. ¿Por qué? Porque eran siervos que no tenían mucha certeza de lo que esperaban, ni mucha convicción de lo que aún tenían que ver. Déjame en esta mañana que pongamos los ojos en un pasaje de la Escritura, en el cual encontramos una fe que no solo fue capaz de salvar a la persona que la poseía, sino a otros. Una fe que fue capaz de sorprender incluso a nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame en esta mañana a Marcos capítulo 2. Marcos, vamos al Evangelio según San Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, vamos a leer los versos del 1 al 12. Marcos capítulo 2, versos del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Ver Jesús, la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, este texto nos enseña que
que solo la fe que está centrada en Cristo y que es creativa y perseverante ante las dificultades, es capaz de salvar a otros. Repito. Solo la fe que está centrada en Cristo y que es creativa y perseverante ante las dificultades, es la fe que es capaz de salvar a otros. Pensemos en la primera idea. Jesús como objeto de la fe. En este caso, aquellos que ejercieron la fe en favor de otro tenían la fe efectivamente centrada en la persona de Jesús de Nazaret. Los amigos del paralítico, si se analiza la narrativa, lo primero que vemos es que no confiaron en ellos mismos. No pensaron que en ellos había ningún tipo de capacidad para operar la sanidad en su amigo. Habían oído que el sanador andaba cerca en Capernaum, que había vuelto a su casa. Y algo prendió en sus corazones. De tal manera que llegaron a creer que Jesús, que en Jesús habitaba la capacidad de operar un cambio en esa desgraciada situación de postración. A estos hombres la fe le vino por pura observación de lo que Jesús había hecho. La fe le vino por el oído de saber lo que Jesús estaba haciendo. Y por lo tanto, de lo que podía hacer con su amigo. No me pregunten si la fe de estos cuatro era teológicamente perfecta o completa y se entendía mucho de redención, justificación, santificación y todos esos conceptos de la soteriología. Pero lo que yo seguro estoy al mirar el texto es que ellos entendieron claramente, diáfanamente claro, que en Cristo estaba el poder para solventar esa situación terrible en su amigo. En Cristo estaba el poder para solventar esa desgracia en la vida de su amigo. Jesús dijo durante su ministerio que toda autoridad le había sido dada en los cielos y en la tierra. Jesús sabemos y confesamos que era Dios y que era hombre. Durante su ministerio ejerció como hombre, pero en él habitaba la plenitud de la deidad. Y como hombre fue el mejor contenedor del Espíritu Santo. Y por eso se nos dirá que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo en la Escritura. Despejada con la resurrección la veracidad de su naturaleza, Cristo Jesús se alza hoy como el que tuvo poder sobre los elementos de la vida y también de la muerte. Y la resurrección es la máxima expresión de que Cristo Jesús es el Pantocrátor. Y nos invita a participar del poder de su resurrección, como nos dirá en Filipenses capítulo 3, verso 11. No se nos pide confiar en nuestro buen hacer como pueblo de Dios. No se nos pide confiar en nuestras habilidades, ni en nuestros recursos, ni en nuestras iglesias, ni siquiera en nuestra sabiduría. Se nos llama a poner en medio de los desafíos que nos da esta vida la fe en alguien, en aquel en quien se esconden las riquezas de la gracia. Frente a los desafíos de esta vida, se nos llama a poner la fe en aquel quien tiene las riquezas de la gracia. Una de las primeras cosas que uno aprende cuando le pasan años como creyente es aceptar sus limitaciones, o debe de aprender. A no tener un mayor concepto de sí del que debe tener. Y eso ha sido una experiencia común a todos los siervos de Dios.
Después de esa magnífica descripción que nos deja Pablo en Corintios, hablando de los que se salvan y de los que se pierden, y que unos y otros son olor de vida para vida y muerte para muerte, y describe esas procesiones romanas donde traían los presos después de la victoria militar. Pablo concluye diciendo: y para esto, ¿quién es suficiente? En otra ocasión nos dirá que tuvieron sobre ellos sentencia de muerte para aprender a confiar en Dios y no en los hombres. Y otra vez encontramos que se nos dirá que él, hablando de sí mismo, de su tradición, de su acervo familiar, de su preparación, de su... de él nada podemos hacer, pero en él podrás hacer hasta donde tu fe sea capaz. ¿Recuerdan el centurión romano del capítulo 7 de Lucas? Aquel que fue a pedir ayuda a Jesús porque su siervo estaba enfermo, y Jesús dice: yo iré. Y él le dice: no es necesario, no soy digno de que entre bajo mi palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Y nos dice el texto que al ver Jesús la fe de él, se maravilló, y volviéndose a la gente que le seguía, les dijo: os digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe. Y concluye el texto diciendo: y cuando llegaron a casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Mateo, comentando el texto, dice: ve y conforme a tu fe sea hecha. ¿Recuerdan la mujer sirofenicia de Mateo capítulo 15? Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieres. Y nos dice el texto que su hija fue sanada en aquella hora. Marcos dirá: por esta palabra, ve. Jesús fue el objeto. La fe que salva a otros es la fe que está centrada en Cristo, no en nosotros mismos, en aquel que es dispensador del Espíritu Santo, que tiene la riqueza de la gracia. La segunda cosa que encontramos en el texto es que la fe de estos cuatro que portaron al enfermo paralítico era una fe creativa y perseverante ante la... Volvamos sobre la historia. Aquellos cuatro, cuando cargaban al paralítico para presentarlo a Cristo para sanidad, se encontraron con impedimentos. Se encontraron, nos dice el texto, y la narración es muy corta, muy enjuta, que no podían acercarse a la casa de la gente que había allí. Nos dice el texto que lo subieron por el techo. Concretamente los subieron por la terraza, levantaron el tejado y lo bajaron. Ahora, ¿puedes imaginar la escena?
Ellos están con el amigo en el pueblo y oyen que Jesús está y quieren llevarle. Y la gente empieza a llegar, pero ellos van cargando al amigo y no pueden ir al mismo paso que la gente. Y llegan los últimos. Cada uno tiraba de una punta, cuatro. Si fuera una manta, si fuera una camilla, no sabemos. Impedimentos en el camino. Cargar desde donde estaban, con un cuerpo. Pero fueron. Llegaron cansados, posiblemente sudando, pero fueron. Y cuando llegaron, cansados, tirando de aquel hombre, no se podía entrar en la casa. Pero el convencimiento de que Cristo era la solución era de tal magnitud, la fe que usaron era de tal magnitud que frente al impedimento de la gente, frente a la dificultad del obstáculo, el ingenio se les agudizó. Y seguro que uno de los cuatro surgió la luz. Vamos a subirlo por la terraza. ¿Sabes cómo eran las terrazas de las casas de Palestina? Se accedía a ellas por una escalera lateral de no más de 40 centímetros, sin barandilla. Y subían arriba. Era una terraza, no había más. Y no había otra escalera que daba al patio. Para subir a la terraza se tenía que salir uno de la casa. Difícil subir esa escalera con un cuerpo. ¿Y qué diría el paralítico mientras lo subían por esa escalera? Miedo, ¿verdad? Peso. Riesgo. Yo no sé si han subido alguna vez un cuerpo, ustedes, a algún sitio, ¿no? Un cuerpo muerto es increíble eso. Yo recuerdo cuando estaba de pastor que teníamos un señor que estaba muy enfermo y había que ir a su casa por la mañana antes del culto y bajarlo desde su casa en una silla de ruedas, que era un tercero, llevarlo a la iglesia y cuando acababa la misma operación. Y yo recuerdo subir la escalera con ese cuerpo inerte. Ellos no tuvieron en cuenta el riesgo. Y cuando llegaron arriba, bueno, ya están arriba. ¿Y ahora qué? Porque Jesús estaba debajo. Y no había escalera por otro sitio. Y el ingenio que produce la fe, que salva a otros, dijo, pues hay que meterlo por donde sea. Y empezaron a levantar el techo, porque allí no había un tragaluz, ni una claraboya. Y levantaron el techo. Yo hubiera dado media vida por oír la conversación de estos cuatro.
Hermanos, algo que ha caracterizado a la gente que ha cambiado el mundo es que han sido creativos y han sido perseverantes. No se han amilanado ante las dificultades. Y si una cosa necesita la obra de Dios en nuestro país, es sin duda alguna que no nos venzamos ante la dificultad. Que seamos perseverantes. Perseverancia e ingenio. Aunque te duela, sigue. Inventa nuevas formas de llegar a lo que no puedes tocar. Nuevas formas de relacionar. Y no tengas miedo de equivocarte. Se da por sentado que cuando a la gente le levantan la techumbre, se van a molestar. Pues tienen miedo de que les entre el agua, el frío y los bichos. Pero lo que debe normar tu actuación como siervo de Dios, no es la dificultad ni la inmovilidad de los que no se quieren mover en el pueblo de Dios. Lo que debe de motivarnos es el beneficio a otros y la sonrisa del Maestro, que ve como sus hijos han aprendido de él. Y no hay nadie en la historia de la humanidad que haya sido tan creativo y haya tenido tanto espíritu novedoso y luchador como nuestro Señor Jesús. ¿Por qué alabó el señor de la casa aquel mayordomo que le había robado el evangelio? ¿Recuerdan el pasaje? El mayordomo injusto, infiel. ¿Porque le robó? No. Le alabó porque fue capaz de improvisar un plan para sobrevivir cuando su dueño lo echara. Y lo echara por malversar sus fondos. ¿A qué nos llama Jesús? A que seamos sencillos como palomas, pero astutos como que. No se nos recrimina diciendo, no nos recrimina Jesús cuando dice que los hijos de las tinieblas son más audaces que los hijos de la luz. Me temo que vivimos en un momento donde nos damos la vuelta ante cualquier impedimento en lo que hacemos. Y salimos con el tipo de cosas que menos esfuerzo nos da, que menos requiere de nosotros. Vivimos un momento en el que la gente no quiere esforzarse. ¿Recuerdan ese pasaje al final del Evangelio de Juan? Cuando María Magdalena va a buscar a Jesús. Tumba y Jesús ya resucitado, y empieza a hablar con él y no le conoce y cree que es el hortelano y le dice: ¿dónde han puesto el cuerpo de mi Señor? Dámelo que yo me lo llevaré. ¿Puede acaso una mujer tirar un cuerpo muerto de un hombre? Pero cuando la fe trabaja, no se para ante los impedimentos. La iglesia en España no crece. Y tenemos mil explicaciones para eso. Mil. Desde doctrinales hasta prácticas.
¿cómo va a crecer? Si le rendimos culto a la indolencia mental y a la perseverancia. Debemos de imitar a aquel que fue el que por el gozo puesto delante de él corrió un camino de 3 años y afirmó su rostro al final y subió a Jerusalén y llegó hasta el Calvario. Eso es perseverancia. Aunque hay dificultad. Pero vio el fruto de la aflicción de su alma y dice el texto, está satisfecho. Nosotros estamos llamados a sentir como Cristo sintió, a mirar como Cristo miró, a soñar como Cristo soñó, a tener una visión de la vida y del ser humano como Cristo la tuvo. Estamos caídos, pero algo se puede hacer. Somos paralíticos, pero algo se puede hacer. Una visión como Cristo tuvo, positiva, amplia, generosa, para afrontar los proyectos con dedicación y fe. Vamos a concluir. Hermanos, este pasaje nos enseña que solo la fe que está centrada en Cristo y que es creativa ante las dificultades es capaz de salvar a otros. Vivimos momentos críticos. En muy pocos años nos hemos anquilosado y se nos han hecho viejas las iglesias. Se nos han perdido generaciones de creyentes. A pesar de que tenemos todos los medios, nos hemos instalado en la comodidad, en la calidad de vida, en nuestro buen hacer, en nuestra preparación, y lamentablemente se nos ha ido desangrando la fe. Y quizás sea que necesitamos sentir la desesperación del enfermo para clamar a Dios por un milagro. Pero una vez ejercitada la fe y acompañada de una perseverancia creativa, Dios se ha comprometido a honrar nuestra fe. Probadme en esto, nos dirá el Antiguo Testamento. Probadme en esto. Dios se ha comprometido a honrar tu fe y Dios siempre va a hacer más de lo que tú puedes hacer. En el texto, los amigos fueron cargando al paralítico para que le sanara de su parálisis. Y Cristo, cuando estuvo delante, le sanó el alma. Tus pecados te son perdonados. Más de lo que ellos podían esperar. Por lo tanto, recuerda que Cristo quiere hacer su obra en ti y por ti. Cuando lo hagas, afróntalo con fe en nuestro Señor. Él es la sabiduría y el poder de Dios. Cuando te topes con dificultades, no es el momento de abandonar, sino de pisar el acelerador a fondo. Es la hora de perseverar. Arriésgate. Arriésgate. Y cuando sientas vértigo de caerte por las escaleras de esa casa que va a la azotea, esa escalera peligrosa,
recuerda que no vas en una manta sujetada por cuatro hombres, sino en las manos del que dio su vida y no la estimó preciosa para él mismo, sino para nosotros. Y por último, no gastes tu tiempo ni tu energía con gente oscura, miedosa, negativa, que no tienen fe y que no son capaces de esforzarse por el reino de Dios. ¿Puede tu fe salvar a otros?